Damas y caballeros, por favor, traten de mantener la calma. ¿Pero qué ha ocurrido? Su hermano. ¿Qué he hecho esta vez? El asesinato de Chu Penny sale en todos los periódicos y, por si fuera poco, alguien ha robado las planchas de impresión de los billetes. ¿Eso también es cosa de Jacob? Lo dudo mucho. Nadie confiará en el banco o en la moneda de Inglaterra. Habrá inflación, revueltas, la producción se irá a América para abaratar costes. En resumen, Gran Bretaña está acabada. Jacob, has metido la pata hasta el fondo. ¿Y si devolviera las planchas de impresión al banco? Bueno, eso ayudaría. Es más, pondría en duda las historias sobre el asesinato de Chu Penny. Se recuperaría la confianza en la economía. Decidido. Gran Bretaña seguirá en pie. Si no es mucha molestia, ¿le importaría destruir los billetes falsos que encuentre para que no entren en circulación? Cuente con ello. Es usted muy amable por ayudarme. Acompáñame. Están usando cerca el dinero falso. Bueno, si se le puede llamar falso. Resulta casi imposible diferenciar los billetes reales de los falsos con esas planchas de impresión. ¿Señora Verlaine? Si esto sale a la luz. En fin, ya lo he dicho. Cuando el pueblo no confía en la moneda, ya están empezando los disturbios. ¡Freddy! Confío plenamente en usted, señorita Fry. Vosotros dos, seguidme. No quiero que me roben de camino al carro. Los falsificadores. ¿Has visto las revueltas en el banco? Pueden hacer todo el ruido que quieran. No les daremos las planchas. ¿Qué más le darán? Si lo que lleva encima no es dinero, de verdad. Sí, es de verdad. Tenemos las planchas de impresión. ¿Has oído a la muchedumbre? Es como si todo Londres se revolucionara. No es cosa nuestra. No puedo creer que Jacob haya arruinado toda la economía. Padre tenía razón. Actúa sin pensar y no se arrepiente de nada. ¿Dónde vamos, señor? A casa. Eso es bonito. Ya. Despacio. Los ojos bien abiertos, cualquiera podría entrar. Sí, señor. Mantened este sitio confinado. Sí, señor. Vigilad este lugar como si fuera el Banco de Inglaterra. Entendido, señor. Bastante conseguir esas planchas. ¿Qué va? Solo nos colamos en medio del caos. ¿Nadie os detuvo? Ni siquiera se pararon a mirarnos.
Ahora las llevaré de nuevo al banco. Por ahí. Despacio. Podría ser un eufemismo de ladrones. Una banda de ladrones es lo que son. No me iré de aquí sin mis libras, no chelines y peniques, señor. Creo que ya está bien por hoy. Esto será nuestra. He dicho que quiero mi dinero. No hay necesidad de gritar. No podéis ocultarnos la verdad. Mantengan la calma, por favor. Quiero saber que no tienen permiso para estar aquí. Esperaba más seguridad del Banco de Inglaterra. ¿Qué demonios ha sido eso? Listo. Como si no hubieran salido de aquí. Mantengan la calma, por favor. Show them what we can do when we're united. No more wasteland. We workers. Esto huele a problemas. Vaya, los periódicos londinenses dicen que no fue más que un engaño. No más revueltas. Hemos recuperado la confianza en los bancos. Esta noche patrullaré tranquilo. Señorita Fry, no sé cómo agradecérselo. Me alegro de haber evitado una catástrofe. Aunque Jacob debería de agradecérmelo.
¿Qué es eso de que hace falta una contraseña para poder ver a Lord Cardigan hoy? Tranquilo, la tengo en el bolsillo. Atención, muchachos. Nadie entra salvo que yo lo autorice. Cardigan ha ido demasiado lejos esta vez. Estoy a punto de llamar a Scotland Yard. Vamos, caballeros. Creía que habíamos acordado oponernos a esa pérfida ley. Is he all right? I can see him. Balaclava. Claro, muy apropiado. After dinner, you might take in a show. I've heard there's a musical version of Hamlet. Huh? Oh, that's just about my luck. Did you see that? Did I farty you church looking to get or something? The almighty surprise you someone the dodger shouldn't wonder. So you admit it then. ¡Sacadlo de aquí! Tengo que entrar. Esto no tiene por qué ser desagradable. Muy bien, de acuerdo. No me haga daño. Silencio. Tampoco creo que una única práctica, y no olvidemos que la propuesta consta de una sola, vaya a conducirnos a un cese definitivo de la corrupción. Si la Cámara tiene una voluntad firme de acabar con dichas prácticas, y estoy seguro de que la tiene, a pesar del poco reconocimiento... Thank you.
Original guide for men's fashion, etiquette, and most importantly, becoming famous. I think I heard something. Aquellos honorables centinelas de Britania, ¿los cometidos? Los seguidores de Disraeli se están multiplicando tras el intento de asesinato. A estas alturas, oponerse. ¿Contraseña? Balaclava. Adelante. Ministro Hacker, un momento. Algún día el papeleo acabará por matarnos a todos, ¿no cree? Si me dieran un caballo y un sable, este gobierno fluiría mejor que la regata Henley, pero... ya se sabe, es lo que hay. Vamos a ver... Firme aquí... Inicial... Inicial... Y... listo. Muy bien, hablemos del tema como... ¡Oh, Dios! ¿Quién demonios...? ¡Oh, cállese! ¡Cobarde! ¡Villano! Nadie imaginó que el héroe de Balaclava no caería en los gloriosos campos de Crimea, sino a manos de un asesino en las esferas del poder. ¿Ha terminado ya? Mi enhorabuena, rufián, por haber logrado lo que no logró la artillería rusa ni un tigre de la India. Tome su trofeo y que mal rayo le parta. Sí, pero cuénteme más sobre Balaclava. ¡Adiós! ¡Adiós, querida Britania! ¡Hasta nunca el conde de Cardigan ya no contemplará tu albor! ¡Larga vida a la reina y a los húsares! Será idiota.
equivocaron de camino, che. ¿Todo bien? ¿Salvo por el Escuadrón de la Muerte? Llegarán refuerzos. ¿Por qué te empeñas en luchar contra los Templarios? No es vuestra misión. Tenía un colega. Era el hijo de nuestro jefe. Al principio no le tenía demasiado aprecio. Todos lo trataban como si fuese algo fuera de lo común. Para mí, él no se involucraba en nada que no le afectase personalmente. Pero me había equivocado con él. Nos hicimos amigos. Pasó por un martirio. Y él nos salvó a todos. Así lo veo yo. No puedo disculparme ante él, pero sí puedo hacer otra cosa. Seguir su ejemplo. Eres un buen asesino. ¡Dios mío! Hola. Ha pasado Galina. Mucho tiempo. Dios, no te veo desde que volamos ese laboratorio en París. Da. Había muchas explosiones y gritabas como un niño. Torre dice que Otzoberg está aquí. Yo lo mataré por ti. Genial, excelentes noticias. Y ahora, si no te importa seguir vigilando, voy a tumbarme y caeré inconsciente. Descansa. Se acerca una gran pelea. Son y Rebecca están a salvo de momento, pero aún confiamos en que encuentres al sudario.